Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Nuevo vídeo de... Uy, ¿dónde está? Aquí. De Dead by Daylight. Y nada, en este caso vengo a traer información sobre el nuevo DLC que se viene a este juego. Y bueno, realmente creo que todavía no está puesta la fecha exacta, ¿vale? Es decir, se sabe más o menos cuándo va a salir, pero el día exacto creo que todavía no se sabe, ¿vale? A lo mejor me equivoco, pero creo que todavía no se sabe. Si alguno lo sabe, por favor que me lo pongan en un comentario, pues así saberlo yo. Y bueno, el caso es... ¡Wow! ¿En serio? Nos puso la trampita esa. Vale. No podemos reparar motor hasta que encontremos el tótem. Y bueno, como os iba diciendo, el nuevo DLC trata de Jigsaw. Para el que no sepa quién es Jigsaw, ahora mismo tendrá una foto seguramente en el vídeo. Y se verá como el típico muñequito es en plan que va como en una bicicleta y alguien con un cerdo, ¿vale? Es decir, para el que no haya visto las películas de Saw, estos dos realmente no mataban a gente, ¿vale? Sino que eran los que reunían, por decir así, a las personas y las ponían dentro de esas salas. Y luego ya, pues, las trampas y todo esto. Pero ellos realmente lo único que hacían era reunir a las personas. Ahora bien, el asesino. Realmente no se sabe quién va a ser, ¿vale? Todavía. Habéis visto un tráiler al principio en el que se ve una cámara y una trampa y demás. Pero claro, la trampa ya sabemos que viene de las películas de Saw, pero realmente... ¿Quién es el que lo pone? Es decir, algunos piensan en que es el machanguito, ¿vale? El de la bicicleta, pero no sé, se me haría raro bastante ver a alguien con un triciclo por aquí por el mapa. Yo creo que va a ser el cerdo, pero que a lo mejor puede usar al ese del triciclo en algunas ocasiones, o no sé, o puede cambiar de forma o algo así. Y bueno, ahora os pondré, bueno, durante el vídeo estaréis viendo varias imágenes también del mapa, del nuevo mapa que va a salir con el nuevo asesino. Y si os fijáis bien, yo solo logro ver en una o dos imágenes, creo que solo en una, un gancho, ¿vale? Y a lo mejor es el del sótano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como habéis visto igualmente en el tráiler, con esa especie de trampa con un temporizador, creo que el nuevo asesino no va a matar con gancho solamente, sino que va a tener como una especie de trampas con un temporizador o algo así, en las que el superviviente va a tener que salvar a su compañero antes de que acabe ese tiempo. Eso es lo que yo pienso. Y uy, espera, que está por aquí el asesino. Segundo. A ver si se aleja. Un segundito. Vale, vamos a ver si con suerte es malo. ¡Ah! ¡Hija de puta la tía! Vale, se quedó con ella, perfecto. Genial. Y bueno, lo que iba diciendo, vale, ya hemos visto el asesino, ¿quién puede ser? ¿El cerdo o el de la bicicleta? El sistema de matar, creo que van a ser una especie de trampas, ¿vale? ¿Y qué más? Deciros que... algo se me olvidaba. Las habilidades. No se saben todas las habilidades, es decir, no van a descubrir todo el DLC, lógicamente, antes de que salga. Pero sí se sabe que va a haber una ventaja, que lo tengo por aquí apuntada, que se llama... Un segundo... ¡Wow! ¡Madre mía, qué tío más cegato! ¡Madre mía! Una ventaja que se llama el truco del ahorcado. ¡Buah! ¡Su puta madre! I believe I can fly. ¡Ay, hijo de puta! Le di al espacio en vez de a la tecla del chungo. Ventaja del truco del ahorcado. Que esta habilidad... es para el asesino, ¿de acuerdo? Lo que hace es que los ganchos que se rompen con las cajas de herramientas y demás duran menos tiempo roto, ¿vale? Se regeneran antes. Y aparte, el asesino, cuando alguien empieza a sabotear un gancho, pues le salta una notificación. Igual que con la habilidad de los tótems del asesino, que creo que era de la coneja, que cuando alguien empieza a sabotear
Oh, no, perdón, a purificar un tótem salta un aviso al asesino de qué tótem está purificando, pues lo mismo pero con los ganchos, ¿vale? Y la ventaja del superviviente sería la de tenacidad, que es, la tengo por aquí apuntada, así, que es la de poder arrastrarse mientras estás en el suelo, pero más rápido, ¿vale? Es decir, a mí el asesino, ahora cuando me ha matado, si me deja en el suelo, pues yo me puedo mover, ¿no? Me puedo arrastrar por ahí, ¿vale? Pues entonces me puedo mover con mucha más rapidez. Y aparte, para el que no sepa mucho de este juego, que vea algunos vídeos y tal solamente, no lo juegue. Cuando... estoy muerto. Joder. Hijo de puta, el asesino, tío, deja venir a por mí. Cuando el asesino te deja en el suelo, tú te puedes arrastrar, pero no puedes curarte a la vez que te arrastras. Pero con esta habilidad, aparte de arrastrarte más rápido, puedes ir llenándote la barra de vida para que tu compañero te reanime más rápido a la vez que te vas moviendo. Y si encima te puedes mover mucho más rápido, pues yo creo que es una habilidad que le vamos a dar bastante uso, sinceramente. Y nada, dicho esto, realmente no hay más que comentar del DLC. Perdón por el ruido, pero es que tengo que poner el espacio. Y nada, realmente es eso. Voy a cortar aquí el vídeo, creo, a no ser que me salve, y voy a ver si consigo ganar esta partida. Pero bueno, en principio la información del vídeo es esa, ¿vale? Sí. No tengo más para mostraros de momento. Si sale alguna información más, pues la enseñaré. Y ahora, dicho esto, vamos a ver si logramos concentrarnos y escapar esta partida, ¿vale? Ya la información del DLC ha acabado, así que vamos ya con la partida. A ver, cúrame, baby. Siendo curado por 1906. Vale, quedan dos motores. A lo tonto con la tontería, no he hecho nada, ¿vale? Hablando y tal, pero no he hecho nada. A ver si eso lo cambiamos. A ver. A ver si el asesino no es tan cabrón y no viene a por mí ahora. Espero que se quede. ¡Oh! Espérate, lo metió en el sótano. ¿Qué putada para el otro, eh? A ver. Vamos. El compañero que está colgado en el gancho se llama Lance Trump. Vamos, vamos. Dead by Daylight, para el que ya me conozca de antes, yo jugaba este juego siempre con mando, ¿vale? Y ahora lo estoy jugando con ratón y teclado. Y la verdad que me cuesta acostumbrarme. He perdido habilidad, las cosas como son. Pero bueno, la experiencia nunca se va. Eso es un grado. Vamos. Vamos para allá. Perfecto, ya solo queda un motor. Tenemos que repararlo antes de que el otro muera. Para poder escapar. ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tú! Como vio que no íbamos a curarle, pues se dejó matar. Qué cabrón, vale. Yo no quiero acabar un vídeo informativo sin, con una derrota, ¿eh? Sin escapar. Eso sí que no. La cosa es que yo estaba con otro compañero. Pero... ¿y el tercero? ¡Oh! Vale, ahí está el tercero. A ver si de casualidad es el trampero. Vamos a tener cuidado al entrar aquí. Ahí está, ellos lo sabían. Nos dejó un regalito por aquí. Por aquí no hay nada, vale. Bien, pues vamos para allá. Suerte, tío. ¿Qué hace aquí el asesino? Joder. Pírate, cabrón. A ver. ¡Hijo de puta! Justo lo vi y seguí caminando, tío. Ahora sí estoy muerto, tío.
Sí, que he muerto, chaval. ¡Qué asco de partida! ¡Qué puto asco de partida! Madre mía, qué desgracia. Pues nada, chaval, espero que os haya gustado el vídeo. Cosas que salgan nuevitas sobre este DLC, pues la iré trayendo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!